Uy no, Fernando. Yo pensé que eras un verdadero gamer. Deberías estar jugando otra cosa, deberías estar jugando algo de disparo, no estos juegos para niños. Uy no. No, 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 me decepcionas. Pues así es, niño. Así es, niño. Yo sí juego videojuegos, no le hago a la mamada como tú. No, no es cierto, banda. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, sí, pero no lo quería decir, nada más lo pensé. ¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay aquí en el canal del Fer, como siempre con tu compa el Fer. El día de hoy vamos a jugar algo que se sale totalmente de la línea. Y es que ahora sí no tengo una intro, banda. Ahora no tengo algún tipo de conocimiento de qué decir ahora, porque vamos a probar Baland Wonderworld demo. Así es, otra demo. Esto es una versión demo, banda, de próximo videojuego que publica Square Enix, en desarrollado por Speed Tree. Si es Speed Tree, ¿no? A ver, permítanme un momento que me confirmo en mi base de datos. Ah, Balan Company Arcest, un estudio que precisamente está ahorita dirigiendo Yuji Naka, que por si no saben quién es Yuji Naka, él en tiempos de antaño, déjenme ver si puedo de una vez entrar a los ajustes. Pues de antaño, ahí por el año más o menos 1991, junto con Naoto Oshima y ay, se me fue el nombre del otro cabrón. De la Trinidad que hizo el juego de Sonic, ¿ok? O sea, ellos básicamente hicieron, bien desarrollaron el primer videojuego de Sonic, ¿ok? O sea, que se podría decir que ellos son los creadores del querido erizo azul que todo el mundo ya conoce. Ellos desarrollan el Sonic original para el Sega Genesis allá por el año 1991. Ahora sí que hoy en este 2021, Yuji Naka y Naoto Shima vienen a darnos esta propuesta Balam Wonderworld, ¿ok? Ahora publicados por Square Enix, como ya dije. Y es un videojuego al cual no le conozco nada, banda. O sea, no tengo ni idea de lo que se trata. Según yo, es un plataformer. Pero la neta no he visto nada. He visto una que otra captura. Ok, no hay mucho como verle las opciones. He visto una que otra captura y vi uno de los primeros trailers. Pero aquí, ya entrando de lleno, no tengo ni idea de qué se trata, ¿eh? Entonces lo vamos a descubrir. Como pueden ver, tiene muchísimos idiomas. Viene hasta configurado en español latinoamericano. Bueno, aquí le ponen español de México. Pero no sé si el juego venga doblado. O sea, me refiero con doblaje al español latinoamericano. Según yo, no. Porque este juego lo publica Square Enix Japón. Ok, el Square Enix Japón nunca dobla los juegos, siempre los hace occidente, pero aquí no. Vamos a dejarle por esta ocasión español latine y vamos a darle de lleno porque ya me quedé aquí un ratote. Otra vez, para variar. Entonces vamos a darle nueva partida. Dice, elige a tu personaje. Ah, mira, puedo elegir, mira. O sea, a ver. El niño y la niña, nada más, porque ya de aquí es cambiarle el color, ¿no? El diseño de los monos sí es muy de Sega, muy de Oshima. A ver, vamos a ponerle, es que iba a decir moreno, pero este no es moreno, este ya es color tierra. A ver, vamos a poner Ah, ok, ya. Hablan en japo, ok. A ver, vamos a poner atención y ahorita seguimos entrando en contexto. Yeah.
Vaya, al parecer nuestro muchacho es un joven talento que al parecer no es feliz con lo que tiene. Balan Company, ok. O sea, ahora en vez de Sonic Team, ahora es Balan Company, ¿no? Que pues, para variar es la misma gente, ¿ya ven? Guiado por Yuji Naka, que un diseñador que estuvo muchos años en Sega. Pero que ahora nos propone algo que pinta bastante interesante. Se ve muy bonito el pinche juego. Qué pinche viaje eso, te güeyas. Por poco me da una crisis nerviosa. Fíjense, es muy se siente muy Sega el estilo visual de arte. Como que si no ha perdido el toque aquí mis brothers. Mis brothers del Sonic Team que ahora son Balan Company. Ay, güey. Ok, estamos en un área abierta. Ok, no sé cuánto vaya a durar el demo, raza. No sé cuánto tiempo dure. Porque yo de tomos aquí en el que, güey. Ah, los puedo agarrar. Y los dejo. Parece que quieren algo, pero no sé qué es lo que quieran. Oye, a ver, ¿y si cargo esto? O sea, me piden que los baje, ¿no? A ver otra vez. Huevos. Ah, güey, sí vuela, a ver. A ver. A ver, pongo a prueba. A la verga, ese no voló. Bueno, ya me voy. No sé cuánto dure este demo. Tengo entendido que... Oh. Que por lo que leí en la descripción es el capítulo 1 completo y parte de los capítulos 4 y 5. No sé qué se supone que significa eso, pero yo de todos modos aquí ya puse en el cronómetro para que no nos arrebasemos la hora. Espero. Ay, espero. Vaya, vaya. Ah, por si no se ha visto, no sé, o no lo han notado, esta es la versión de... Digo, por si son nuevos. Por si son nuevos aquí en el canal. Oh, ya no alcancé a leer el título. El hombre que arremete contra la tormenta. Capítulo 1, primer acto. Ándale, va formando los escenarios este cabrón, ¿no? Pero es este personaje que es como un Willy Wonka con el gran showman, ¿no?
Esta es la versión de PlayStation 4 normal, banda, o sea, es la de un PlayStation 4 regular. Y el juego luce bastante colorido. Y se ve que es de grandes dimensiones, vamos a ver. Ajá. Ok. Los cuatro botones de enfrente, o sea, me refiero a X cuadrado y eso, hacen lo mismo, de brincar. Creo que para hacer acciones... Es que todos los botones brinco, con todos brinco. Luego tornado. ¡Oh! Me pongo disfraces, perro. Ah, y cada uno hace un movimiento. Un movimiento, una habilidad distinta, ¿no? Va, ok. Plataformer tradicional. Tridimensional. Ok. A ver. Este da la vuestra es como el pinche crash. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Ok. Creo que no tengo que pegarme a eso todavía. Se ve bien bonito el juego. Se ve pintoresca. Con música muy de los... del Japón de finales de los 90. Así se siente todo el ambiente. Me está latiendo tu desmadre. Y esa llave paquera. A ver. ¿Qué tenemos acá? Recibiste una estatua, capítulo 1, primer acto. Entre más estatuas reúnes, más mundos puedes visitar. Prometo volver a aparecer cuando lo considere adecuado. Simi Willy Wonka. No sé por qué ese mono me recuerda a Willy Wonka. Ok, el espejo mágico me insinúa que puedo aparecer del otro lado, ¿no? Pero no me puedo ir más para acá. No, ¿verdad? Con los L1 y R1 al parecer puedo cambiar de disfraz. O sea que puedo portar más de un disfraz. ¡Oh! ¡Wow! Y este tío que no me da nada, bueno. Hasta el momento no hay como que enemigos todavía. ¿Y por qué esos pajarillos de allí me siguen, güey? No entiendo por qué me siguen ahí, güey. A ver, ahí va otra estatua. Título 1, primer acto, ok. Sí, ¿y para qué es eso? Desbloqueamos algún bonus. ¿Algún nivel bonus? Explíquenme, necesito que me expliquen las cosas. Si no, si no me da ansiedad y critico en internet que el juego es malo. Aunque en realidad no es que sea malo, sino que no me explica el contexto y por eso me pierdo y mi mente frágil de millennial no lo puede asimilar las cosas. Bueno, ya le hice mucho a la mamá, ¿no? Bueno, entonces me regreso para acá. Que al parecer no puedo dar saltos más grandes hasta que obtenga algo más. Ah, perro, ahorita van a bailar, ¿no? Ah, no. Y los monos se parecen un chingo a los de Knights. Knights into the Dreams. Se me fue el nombre del pinche juego, pero se parecen mucho. Tienen mucho aire de Knights. Que igual es un pinche juegazo también de la mente de Yuji Naka, único. Lo recomiendo mucho, aunque es medio difícil conseguirlo. Conseguir jugarlo ahora es medio difícil, ¿no? Es un videojuego que salió originalmente en el Sega Saturn. Y por ende es una consola algo difícil de emular. Y mucho menos su versión original, que está ya medio imposible de conseguir, ¿no? O sea, son de esos juegos rarísimos que valen un ojo de la cara casi casi, brother. Pero si alguien lo consigue o hay oportunidad de jugarlo, no lo duden, ¿eh? A ver, nomás para agarrar esa joya o lo que sea. Vaya. Recibiste una estatua. Ajá. Bueno, ya me aburrió el traje del lobo. ¿Dónde cambio? ¿Qué? ¿O cómo puedo cambiar de traje? ¿Qué? Okay. Esas llaves que sí, sigo sin saber para qué chostos son. Ándale, ya cambié. Jack Saltarín. Yupi, cambio de disfraz usando L1 y R1.
Wow, a ver, vamos con el. Con la liebre loca, a ver. Si no, parece como que el. Como que el mismo Balán es el que materializa estos niveles, ¿no? A ver. Pinta muy interesante el desmadre. Ay, güey. Me vas a decir que mi mono no se agarra. Me vas a decir. Tú me vas a decir. Ahí está. Sí. Dale, dale, amigo. Ah, mira, puedo. Acá y ya le pego y ya vuelvo otra vez a cambiar de disfraz, ¿no? Qué bueno. Quizás no le debía haber pegado a la segunda porque ya por imbécil no voy a poder alcanzarle esos. Y yo me sigo preguntando por qué los pájaros me siguen. Nah, pues pues sin albur, banda, sin albur. Como. Pues así como. Ay, güey. A ver, pues vamos a continuar, vamos a seguir derechos. Vamos a tratar de no perder tanto tiempo. Ay, güey. Ay, señor. Desapareció el señor, qué pedo, ¿no? A ver, explícame eso. Vas en contexto. Vas en contexto del por qué había un señor ahí. Hiciste un gran trabajo al encontrarme, pequeño. Ahora dejaré que te diviertas un poco. Usa bien mis poderes y te daré algunas cosas geniales. Oh. Me convertí en Wonka. Ah. Enfrentamiento de Balan. A ver qué es esto. Esto es muy nice, güey. Presiona X cuando la sombra de Balan se alinee con Balan. Sí. Pulsa repetidamente X cuando aparezcan muchas sombras de Balan. Ajá, le pucho. Yo nada más oprimo X, ¿eh? Lo lograste, excelente, excelente, bien, ups, ah. Genial, ¿y qué gané? Nada, lárguese. ¿Qué? ¡Lárguese! O sea. Ubicas que salvé a vencí al mal con nomás oprimir un botón. ¡Wow! Es increíble, güey. Es increíble el dinamismo. Wow, ¿qué hice? Resultados. Bien. Ok, estructura de niveles tradicional va. Bueno, eso me estás dando a entender, ¿no? Supongo que esos corazones vendrían siendo como, dejen de seguirme, coño. Dejen de seguirme, me estresan, hacen mucho ruido. Ay, toma. ¿Qué dice? Objetivo secundario, desbloquear la torre. Sí, desbloquear la base de la torre de los Teams. Presiona X para alimentar a los Teams con algunas hojas en el campo. O sea, estos Teams son como los animalitos de Sonic, ¿o qué? Porque si se siente mucho ese desmadre, se siente mucho esa onda. Bueno, ahora que voy al segundo, a la segunda fase. A la segunda fase. Televisa. Progreso guardado. A ver, vamos a ver qué cosas nos encontraremos. No se me ocurre una canción, disculpen.
Pero sí, puedo cantar algo como: conozco un lugar donde nunca te harán daño. Ay, güey, ya, ya empezó, ya no pude acabar. Capítulo 1, segundo acto. Me imagino que son, ¿qué? Como tres actos por capítulo, quizás. O son seis actos por capítulo, güey. Uy, pedo de que se vaya materializando, vaya apareciendo el escenario, se ve bien pacheco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, gotas. Gotas de oro, porque mi vida vale oro más que tú. Envídiame más. ¿Qué tengo aquí? Plantelástica. Plantelástica. Mandé mencionado X para estirar el cuerpo del portador por un momento. Déjenme leer, coño. Oh. ¿Y esto para qué chingados se supone que es o qué? Ah. Oh. Wow. Wow, viejo, qué viajezote. Esto es algo que solo Japón puede hacer, güey, me cae. Sí se siente muy noventas el juego, ¿eh? O sea, me refiero a que el esquema de control es hasta muy sencillo. Nada más un par de botones, cambiar de traje. Es muy, como que muy, muy de Dreamcast el juego. Ah, pierdo el disfraz, güey, cuando me muero. ¿Como en el Mario? ¿Como en el Mario Bros? Ándale, sí, como en el Mario Bros. Le atinaste. Sí, cada vez que te caes o mueres, pierdes el disfraz que traías. Que ya conseguimos. Dragón diminuto. Oh, ¿y este que escupe? Ah, pues fuego, ¿no? Una pequeña llamarada. No me dejan terminar de leer ni de leer en voz alta ni de leer rápido. No me dejan terminar de leer. Ajá. Ahora le puedes saber. De repente mi mono se puso en posición T, ¿no? Qué raro. Qué raro, oye. A ver si. No, ¿verdad? ¿No alcanzo? Ah, chale, carnal, a ver. No hay algo aquí escondido, algún pues así, ¿no? Algún secreto que nada más yo apenas esté descubriendo ahora, ¿no? Bueno, pues vámonos. Vámonos por donde venimos. ¿Qué es esto? Televise. Ay, güey. Hola. Ah, ¿qué? Es un privado, ¿no? Elige los disfraces del jugador 1. Jugador de un jugador 1. O sea, que te refieres a que puedes jugar con más brothers. ¡Wow! ¿Qué te iba a decir? Pues no, no le puedo cambiar. Son los únicos que tengo. Ah, o sea, esas cápsulas nomás son como para cambiar los disfraces que traes. Oh. Creo que la cagué porque tenía que pasar así, ¿no? Bueno, whatever. Whatever, como dicen las niñas bien. ¿A dónde vas tú? Déjame subo a la verga. ¡Ah! Bueno, al menos no morí, ¿no? Como que los brincos sí son muy, muy cortos, ¿no? O sea, como que sí es para subir a esa otra, a esta plataforma, si no bastaba con un brinco, pero me hacen ir hasta allá, güey. A ver, pues hay que esperar a que la plataforma se digne en cruzarse al otro lado, porque pues al parecer no puedo brincar solo así, ¿va? A ver si elijo la plantota, carnal.
Se ve bien cagada la animación, güey. No, no puedo, güey. Ah. Diría mi mamá, no, sí puedes. ¿Quién va a poder más? ¡Ay, a huevo! Gracias, mamá. Esto no lo puedo prender, ¿verdad? Ni puedo interactuar con él de alguna forma. No, vámonos entonces. Vámonos, vámonos de aquí entonces. No voy a perder mi tiempo con pequeñeces. Yes. Yes. Ah, no puedo brincar, güey, qué ché. Sigamos. ¿Qué tenemos? ¡Oh, Dios! No me lo esperaba. No me esperaba esta emboscada. Órale, huevos. Huevos ustedes. Ay, güey. ¿Será que sí? ¡Oh! Ah, me quitan el traje, güey. Me lleva la concha. Bueno, así es. Dije la concha. Mira, esto se podía romper. No sé si de ahí venía. Bueno, quién sabe, ya me voy. Al Children no voy a perder mi tiempo. Mi valioso tiempo. Bueno, eso y porque nosotros personalmente aquí tenemos el tiempo contado, ¿no? A ver, vamos a. A ver. Exacto. Así. De eso estaba hablando. Ok. Desmadrele. Ahí está. Ahí está. Eso como que me compensa el brinco un momento. Está bien. No me puedo quitar los trajes, ¿verdad? No. Está bien, no pasa nada. Está bien. Se ven bien locos los escenarios, me cae. Eso sí hay que darle mérito, que se ven bien locos los escenarios. Tu, 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 tu. Lo conseguí. Policía aporreador, porque es un cerdo. Ajá. 5.300 para dar. Ándale, un centón. A ver. Agarra las manitas y les hace. ¡Oh! Ayúdenme. A ver. Centón. Centón. Ay, para mí. Centón. Ay, Ana, ¿por qué juegas estos juegos de niños, güey? Pues porque me laten, güey. Porque me late fingir que soy niño, al menos un rato. ¡Ay! ¡Ay, pendejo! Ah, me engañaron. ¡Ah, pendejo! O sea, antes no se movía, pero ahora sí. Madre, si ahora me quedé sin trajes, ah, güey. Ay, güey. ¿Y ahora? ¿Cómo mato a estos brothers si ya no tengo a, si ya no tengo mis poderes? Ya no tengo mis poderes por menso. Bueno, voy a fingir que no los vi y voy a continuar por este lado. Gracias. Ok. Cumbia, ay güey. No, 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 yo ya no caigo en la misma trampa dos veces. Ya lo dije. Nada más que sí me gustaría que se moviera más rápido. ¡Ay, güey! Ah, es que yo creo que entonces se mueve a la velocidad que yo lo hago, ¿no? Detrás ahí, hijo. Ah, no sé qué agarré, pero bueno. De nuevo, voy a fingir que no los veo. Gracias por participar. Los veo en la próxima. Ay, hay uno de. Del Balam, güey. Pero no lo puedo agarrar, oye. ¿O cómo lo agarro, qué?
No, pues. No sé si sea con algo de lo que tenía. Por una de mis habilidades que tenía, pues con otro de los trajes, a ver. Si puedo volver, lo haré. Si no, pues no. Que ahí se quede. A ver. Vamos con el del pej. Vamos con el del señor pej. Vamos a intentar a ver si podemos hacer algo. No, ¿verdad? Podría ser con el del lobo, pero quién sabe. Ok. Bueno, pues prosigamos una vez más. A ver. A ver, tío. A ver, tío, sígame a ver si muy verga. No contaba con mi astucia. Ahí arriba no hay nada. Y ahorita vuelve a caer la bola, ¿no? ¡Qué volé! Recibiste una estatua. Ah, sí, son 8 por escenario, ¿no? Pues ¿en dónde voy a encontrar las otras? O si están muy escondidas de plano. A ver, aquí voy a ver si puedo. Tengo que quedarme estático para que aparezca la cortina. Ándale, así. A ver. Vamos a ver si puedo invocar otro de los trajes. Según yo, no. ¿O sí? Me dice hay uno. Los puedo almacenar. Nada más los puedo almacenar. Maldita sea. Bueno, vámonos a acá. Vámonos entonces. ¡Oh! ¡Ea! Y aquí con cuál botón bailo? Oh, yo no puedo bailar. ¡Ah, cha! ¡Ah, cha, güey! Sé que podía bailar, hijo. A ver, sentón. Te perdís, ¿no? No sé cuántas conseguí en el nivel anterior. Según yo, nada más como unas 3, ¿no? Igual. A ver. A ver si nada más flotando así. No. Bueno, vámonos ya. No perdamos el tiempo, hermano. Si todavía no conseguimos cómo, pues no perdamos el tiempo. Aquí nada. ¡Ah, qué chiste! ¡Qué mala onda! Iba a decir algo más fuerte. ¡Ah, qué pendejo! Oye, al güey que no quería decir. A ver. ¡Ay, güey! No, es que si era. Ay, cabrón. Ay. Pensé que ya me había muerto ahí. Pensé que ya había terminado ahí. Es que entonces iba a haber Sí, iba a haber esta onda de volver a los niveles, ¿no? Como que sí necesita cierto disfraz, digo. Para completar los niveles al 100. Ok. Valor de rejugabilidad. Anótenla. Anoten la lista. Ay, güey. Valor de replay, eso es bueno. Sí, siempre que haya replay es bueno. ¿Qué pasó, brother? Ah, oh. Vaya. Parece que eres el malo de esta historia. No, no te vas a llevar mi pájaro. No, pájaros, no. No. ¿A dónde te los llevas? Oh, no, hermano, consíguete las tuyas.
huevos. Así es. Me gustan las sabritas de crema y especias. Así de malo soy, güey. Témeme, témeme. Y ámame, porque me falta amor. Así es. La llave de tu corazón. Wow, qué buen viaje. Resultados regulares. Yo digo que es regulares, ¿no? Sí. No estoy tan mal. Vaya, un poco de trasfondo. Al parecer, el hombre trabajador vivía feliz hasta que la explotación petrolera vino a interferir, sí, ¿no? ¿Y ahora? Uy, Knights. Ah, no, ¿verdad? Se me olvidó que esto no era Knights. Vaya, al parecer Coco rompió al hombre trabajador, ¿vieron? Acabando con la clase trabajadora. ¡Ay, güey! No, pues hasta quedó más chingón, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Ah, necesito que una llave. Verde, a ver. Genial lobo para agarrar lobo. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Oh, no, hermano, consíguete. ¡Ah, qué pendejo! Sí me pegó. Bueno. Bueno, ¿y en qué momento le pego o cómo? Ya vi tu patrón de movimiento, pero mi duda es, ¿a qué hora te pego? Oh, ¡ah! ¡No! Ay, no, el cerdito y el lobo, ¿no? ¡Qué mala elección! Mejor agarro el lobo. Lobo contra lobo, qué volé. Estoy casi seguro de que es ahí. A ver, ah, sí, sí era ahí. ¡Exacto! ¡Vean! ¡Soy un genio! ¡Ay, güey! No. A ver, vente para acá para que te la empines bien sabroso, a ver. Oh. Ah, ya va a empezar a arrojarme sus gargajos. Qué mala leche. Ay, cabrón. No quiero que me quiten el lobo, mejor me pongo planta y ya cuando vaya a pegar ya. Ya me vuelvo a poner el lobito. ¿Te parece? Estrategia 100% infalible a prueba de tontos. ¡Oh! ¡Ah, qué buen macanazo le solté! Lo llevaré a casa con mi papá para que lo cenemos. Mientras cerdito, ¿no? Cerdito se ve que es buena onda. Y ya te avienta tres.
Eres bueno, pero yo soy mejor. ¡Órale! ¿O qué, le pega a la novia o qué? A una hermana, órale. ¡Oh! Y ahorita explota, güey, vas a ver. Bueno, no explotó, pero algo así, ¿no? Ok. Liberamos al hombre de la clase trabajadora de la explotación laboral. Y se besan. No, no es cierto. Siento que me van a bajar el video, ¿verdad? No sé si esa música se puede usar. Pero ya veremos. El mientras gocemos. Ok, se ve que cada mundo te va a ir como que contando un trasfondo, ¿no? Como una mini historia. Eso está bastante bien, bastante bien. Pinta bastante bien. A ver, vamos a ver qué procede o si es que procede algo ya. Ah, ya se acabó, hijo. Creo que ya se acabó. Dice pantalla de título, continuar. A ver, ¿qué pasa si le doy continuar? ¿Qué más nos avienta? Nada más, ¿verdad? A ver. Vámonos de este lado. A ver qué tira para alimentar a los teams. A ver, teams. Ay, güey, ahora sí les dio así. Esto es para armar su supuesta torre, ¿no? Pero no entendí muy bien cómo funcionaba eso. Creo que nada más es esto, muchachos, lo que conforma el demo. Ya de ahí en fuera ya... Ya puedes volver a repetir los niveles. Puedes hacer esto, me imagino, que no sé cómo. Pero quizás... Ah, los pones ahí, mira, qué chistoso. Necesitas poner que unos 30 quizás. Y ya se arma su torre. Ah, bueno, eso ya lo veré yo por aparte. Pero mientras tanto, creo que esto es lo que conforma por el momento el demo de Balan World. Entonces, si no hay nada más que ver... Déjenme... Ah, mira, se siguen poniendo, mira. A ver, espérenme, a ver, déjame ver si... Si de pura chiripa logro poner a los 30 que me dice ahí. Creo que no, pero a ver. O sí, a ver. A ver, hijo, a ver, ponte. Que te pongas con un carajo. Oh, desbloqueada la base de torre de los... La base de la torre de los teams. La primera sección... Ay, qué flojera, güey. Ya lo iremos viendo más adelante. Si hay algo más interesante, pues se los compartiré ahí en las redes. Pero por el momento hasta aquí le vamos a dejar, banda, entonces, en este gameplay demo del demo de Balan Wonderworld. Si se llama así, ¿no? Balan Wonderworld. Por el momento nada más es el primer mundo, al parecer. Como que los primeros niveles.
No sé si podemos ver más, pero pues por el momento hasta aquí me parece una buena idea, ¿no? Bueno, entonces pues ahora sí que muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Balan Wonderworld, la versión que han estado viendo es la versión de Play 4 estándar, pero le pongo pausa ya, chingue su madre. Pero la ver si este pero este título va a estar disponible, además de PlayStation 4, obviamente va a estar disponible en Xbox One, Nintendo Switch y PC, muchachos, además de que con versiones remasterizadas, bueno, no versiones remasterizadas, ¿verdad? Pero obviamente también van a estar di disponibles en PlayStation 5 y Xbox Series, ¿ok? Bueno, banda, impresiones, es un juego que tiene un derroche de estilo, se siente mucho a Nights into the Dreams, Into Dreams. Es que se me olvida el nombre de ese pinche juego, pero es un juego que se parece mucho a Nights, pero en vez de viajar al mundo de los sueños es como este mundo de este showman, ¿no? De este personaje de Balan. Es un juego muy interesante, sí le voy a hundir el diente, pero quizás no ahora, porque es un juego que sí es un juego que es de precio completo, entonces no sé si valga la pena realmente invertir $60 en esto. Sí es mi tipo de juego, o sea, no es un juego que me desconozca, o sea, es un juego que es muy de mi estilo. Yo crecí mucho, principalmente hace como 10 años en el Wii, y el Wii sí tenía muchos juegos de este, entonces no es como muy ajeno a mí realmente, pero quizás a lo que hemos venido manejando recientemente en el canal, pues sí es algo que rompe totalmente, ¿no? Incluso más que Little Nightmares. Entonces, yo lo recomiendo, la verdad no sé, porque sí siento que es como medio simple en sus mecánicas, demasiado simple, es muy noventas, se siente mucho como un juego de Dreamcast. Obviamente esto lo estoy poniendo muy por encima, obviamente hay que seguirlo jugando, hay que ponerle más atención, hay que analizarlo más, pero por el momento es lo que puedo decir de Balan Wonderworld, un juego con mucho estilo, pero que hay que buscarle más, hay que buscarle más, porque algunas mecánicas o ese minijuego del Balan de nomás oprimir X está como que medio simplón, entonces hay que irle viendo. Pero bueno, hasta aquí le voy dejando, ya me paso a retirar. Suscríbanse, comparten si les gusta, si quieren mantenerse en sintonía con el canal, como siempre los invito a que pasen a visitarnos ya que subimos contenido constantemente. De igual forma, abajo en la descripción te dejo mis redes sociales, Facebook y Twitter, principalmente Facebook es en donde me estoy apareciendo más, ¿ok? De nuevo, una vez más, muchas gracias y los veo en la siguiente oportunidad aquí en el canal de Alfer, porque aquí se disfruta y se ama de jugar videojuegos. Seguimos. Gracias.